Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de un tema muy importante porque veo mucho en mis sesiones de Skype que se confunde poner límites, tener estándares y estar en contacto con nuestra energía femenina con darnos a respetar. Decir que no, entrar en contacto cero, darnos a respetar, bajo ningún punto está peleado con ser mujeres y ser femeninas. Vivimos en una sociedad en donde la energía femenina está castigada, criticada, donde cada vez tenemos que actuar en muchos momentos como hombres. Muchas mujeres son mamás y papás en su casa. Ya no existe tanto la protección hacia la mujer. Y no lo estoy hablando para que nadie se moleste desde un punto de vista de que no tenemos los mismos derechos, de no trabajar, de no ser dueñas de nuestra vida y toda esta parte que es encantadora. La que me preocupa es que estamos perdiendo nuestra energía femenina y al perder nuestra energía femenina, perdemos nuestra esencia. Es una realidad que la mujer recibe y el hombre da. Pero al parecer, en esta confusión, el hombre cada vez da menos y no solamente me refiero al aspecto material, sino emocional. Y la mujer está dando más. Me da la impresión que a veces nosotras nos estamos convirtiendo en las cazadoras y ellos son los que están recibiendo. Tanto es así que hay hombres que tienen novia, esposa, amante, amiga cariñosa, todas saben que existe la otra y están de acuerdo. Lo llenan, lo asfixian, están ahí incondicionalmente y él da poquito, generalmente para su satisfacción. No estoy hablando de todos los hombres, pero de una crisis que yo he notado. Y esto es porque estamos totalmente desconectadas con nuestra energía femenina y nos hemos desconectado de nuestras necesidades reales. Es por eso que entramos en relaciones donde somos limitadas, donde no tenemos afecto y nos sentimos desesperadas, pero estamos aceptando el juego desde el principio porque socialmente nos han enseñado a desconectarnos de nuestra feminidad, de lo que realmente necesitamos en una relación. Y no hablo desde la necesidad y dependencia emocional, sino de la real física psicológica. Nosotras tenemos una energía que nutre, que cuida. Sí, es verdad, somos emocionales, somos sensibles. Sin embargo, esto se ha tomado como en nuestra contra, como que sentir, como que nos salgan unas lágrimas, como que tenemos esta cosa de poder percibir una intuición muy profunda para comprender qué pasa a nuestro alrededor. Por eso muchas mujeres en las sesiones de Skype me dicen, es que yo presentí algo. Y no es porque su pareja dejara huellas, sino porque ella intuitivamente, emocionalmente, sabía que algo estaba pasando. Y nos hemos separado también de nuestra intuición. Y para conectarnos nuevamente con nuestra energía femenina, que es lo que realmente busca un hombre, esta suavidad, este calor en su cuerpo, esa tranquilidad que le da estar con una mujer femenina, tenemos que rodearnos de belleza. Pero de belleza no solamente estoy diciendo que tienes que sentirte la mamá de los pollitos y empezar a vivir a través del ego y lo físico, sino cosas que te recuerdan y te hacen sentir bella. Antiguamente las cortesanas se arreglaban, se pintaban los labios de rojo, se subían el cabello, se hacían un chonguito, algo que fuera una diferenciación completa del varón, que las hiciera únicas. Las reinas y las princesas utilizaban coronas, joyas, pon alrededor tuyo flores, velas, tonos cálidos, femeninos, que te recuerden que eres mujer, porque en el día a día que todas salimos a trabajar, a enfrentar a un mundo de hombres, y no quiero sonar como una mujer débil, como una mujer que no va por sus sueños, saben que no, pero sí, si nosotras nos comportamos de determinadas maneras sociales, como ellos, somos todavía criticadas. Y esto inconscientemente nos hace alejarnos de nuestra energía femenina porque nos sentimos avergonzadas. Es importante rodearnos mucho de otras mujeres, amigas. Esta hermandad tan hermosa entre nosotras
sin juzgarnos, sin criticarnos, sin apuntarnos con el dedo, respetando la vida de cada quien, las decisiones. Y es uno de los errores que veo, porque comienzan a tener una relación y se olvidan de sus amigas, entonces cortan esta energía femenina que también indirectamente seduce a un hombre, porque el mundo de las mujeres es un misterio. Para estar conectadas con nuestra energía femenina es importante nutrir, cuidar. Las que tenemos hijos lo hacemos todos los días, pero de una manera consciente es a lo que me refiero. Voy a cuidar una planta, voy a cuidar un animalito, voy a ir a un asilo de ancianos y cuidar a personas grandes, mayores, sentir que estamos nutriendo y cuidando. Esto no quiere decir que vamos a ir a cuidar al alacrán, ¿verdad? Al no estar sacando nuestra energía del cuidado, del nutrir, nos volvemos dependientes con una persona que no lo merece. Lo queremos cuidar, lo queremos rescatar. Si yo les dijera que bailar, aunque no bailemos muy bien, no importa, mover las caderas, despierta tu sensualidad. Todos tenemos 7 chakras. El segundo chakra es el sagrado, el chakra femenino, nuestro poder. Al mover las caderas, estamos otra vez conectándonos con esta energía femenina de la creación. Por eso hay tantas parejas que se enamoran en la pista de baile. Ya sea que cuando estés sola en tu cuarto, muévete. Hazlo de una manera sensual. Siéntete sexy. No importa qué piensen los demás, no lo vas a hacer en la calle. Pero es conectarte otra vez con esta energía de la creación. Porque en el chakra sagrado está la creación. Y al crear proyectos de vida, sueños, no importa si estás escribiendo un poema, pintando, lo que sea, estás conectada con la vida. Si ustedes ven en las películas de época, siempre las mujeres están pintando, haciendo un arreglo floral, este tipo de cosas que las conectan con su energía femenina y hoy en día están tan mal vistas. Son relacionadas con la debilidad, con falta de poder, entonces cada vez crecemos más en nuestra energía masculina que en nuestra energía femenina. Ahora, esto no quiere decir que no es importante también desarrollar nuestra parte masculina, tanto como los hombres estar en contacto con su lado femenino. Sin embargo, tenemos que darle peso a nuestra feminidad. Hoy en día la energía femenina está muy reprimida. Esa suavidad, esa gentileza, y no importa el cargo que tengas, ni siquiera si arreglas coches, pero que no la pierdas, porque es algo más de adentro. Entonces, al conectarnos nuevamente con nuestra energía femenina, comenzar a bailar cuando estamos solas, usar accesorios o cosas que nos recuerdan que somos mujeres, rodearnos de belleza, de amigas, de esta fraternidad tan importante para nosotras, de esta complicidad, y adueñarnos de nuestras decisiones, de nuestro cuerpo, porque no le pertenece a otro. Tantas veces en mis sesiones de Skype me encuentro con gente que se siente avergonzada o arrepentida o angustiada porque tuvieron intimidad con alguien y sienten que quizás fue demasiado pronto o qué va a pensar él. Eso no es lo importante, sino lo que vas a pensar tú. ¿Estuviste ahí presente en cuerpo y alma? ¿Disfrutaste? ¿Lo hiciste porque querías? Aduéñate de tus momentos. Cuando sacas a flor de piel toda tu energía y no le entregues el poder de cómo te sientes a otra persona. Los hombres aman a las mujeres femeninas. Ustedes me van a preguntar por qué en su celular ponen fotos de mujeres. No es tanto por las curvas de la chica, sino porque representa una mujer. Y quieren estar cerca de esto, de esta femenidad. Y tú al serlo, sin violar tus estándares, sin someterte, eres la mujer que balancea su energía masculina. Y esto lo atrae a ti automáticamente. Claro que puedes poner límites, decir no, sin dejar de ser femenina. Una de las cosas que le digo mucho a las personas que toman sesión de Skype conmigo es que cuando se sienten amenazadas con mujeres muy hermosas y sin criticar a nadie, todo mundo tiene algo, ¿verdad? Ya no las sigan en Instagram ni en estas redes porque realmente para tener el cuerpo de una de esas chicas necesitas quizás ir 7 veces al día al gimnasio, cierta dieta y una cierta rutina que ella hace
porque se dedica a eso. Entonces, cuando tú te miras, dices, es que yo no puedo usar un vestido porque no me veo bien, no me veo como ella. No tienes que verte como ella, mi amor. Tienes que verte como tú. Yo en mi caso me dedico a esto, entonces me encanta hacer ejercicio, me encanta caminar, pero está muy complicado que tenga el cuerpo de estas chicas de Instagram, que sí, son hermosas, pero es otra realidad y otras elecciones de vida. No hay más bueno, no hay más malo. No seamos criticonas unas con las otras, porque luego somos las mujeres que entramos en esa energía negativa, en que nos estamos dando en la torre una contra la otra. Es que mira cómo se ve, es que mira cómo se maquilló, es que mira. ¿Qué te importa? Es ella. Al contrario, seamos solidarias, seamos hermanas, apoyémonos, aprendamos una de la otra. Y cuando un hombre te diga, es que fue solamente para el ratito, ponle un límite también a eso. Y dile, bueno, ¿y quién dice que tú eras más para ella? El mismo derecho que tienes tú, lo tiene ella. ¿Qué, ahora la vas a defender? Sí, claro, es una mujer como yo. Encuentra tu estilo. Sí, puedes tener una mujer modelo que te guste cómo se arregla, pero encuentra tu equilibrio. Y vamos a ser sinceras. Eso no quiere decir que todos los días vamos a poder estar arregladas. Trabajamos, tenemos hijos, tenemos que ir a la escuela, cualquiera que sea nuestra actividad, pero encuentra tu estilo que a ti te acomode y te haga sentir femenina. Llevamos una vida sintiéndonos tan débiles que tratamos de robar esa energía masculina sin darnos cuenta que estamos aplastando lo más hermoso de nosotras, nuestra diosa interior. Y no importa si has sido abusada, engañada, abandonada, no te desconectes de tu energía femenina, de quién eres tú, de tu mujer. Y si llamamos el sexo débil porque tenemos menos fuerza física que un hombre, es una realidad. Pero nuestra fuerza espiritual, nuestra fuerza emocional es enorme y no se demuestra ni gritando, ni avergonzándonos de nosotras, ni dejando de ser mujeres. Muchas gracias, amigos míos. Espero que les haya gustado este tema y espero que todas nos conectemos el día de hoy con nuestra energía femenina. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy